Bailando. Quedan todos invitados, amigos, paisanos, familiares, en todo el lugar donde se encuentran, en todo el mundo, ¿no? Sé que nuestros paisanos caineños somos luchadores, triunfadores, estamos en distintos lugares del Perú y del mundo. Les invito cordialmente a todos nuestros paisanos que vengan a disfrutar nuestras costumbres de Caina. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones de Caina. Les invito a todos, quedan cordialmente invitados a participar todos con nuestra costumbre. Seguiremos adelante, costumbre de nuestros padres, de nuestros abuelos. No hay que olvidarnos de nuestra Caina. Nuestra Caina es hermoso. Es por eso que yo me animo como caineña, neta caineña, Martínez Cisneros. Este año 2025 vamos a hacer la fiesta. Y arriba todos, y todos quedan invitados. Gracias, señores paisanos. A todos cordialmente invitados. Gracias. Ya, bravo. ¿Estás invitado al mundo para el próximo año? Amigos, amistad, paisanos, familia, todos. La palai kiwa en Shakara. Thank you.
Burritos, salud, salud. Hay que cuidar a esa amiga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Bueno, un saludo para todos los paisanos de Caina, residentes en Lima, en el extranjero, y a todos los residentes de Caina, ¿verdad? Y agradecer a los mayordomos por tan bonita fiesta que han hecho a nuestro patrón San Pedrito, y esperamos que el otro año nos acompañe. Y que siga la fiesta y que sigamos bien unidos como siempre. Thank you.
También el señor alcalde del distrito de Caina acompañando a la nueva mayordomía 2025, el señor Antonio Ochoa. Para que nos dé buena suerte para recibir el Tucay. Estamos con toda la familia Martínez Cisneros y todos los conocidos, amigos que nos acompañan en este momento. Entonces, nosotros muy felices y contentos con este cargo que está recibiendo mi hermana. Y nada, tratar de invitarlos a todos ustedes de Huánuco, Caina, Ambo, todos sus alrededores y también a nuestros hermanos extranjeros que están en los distintos puntos del mundo. Bienvenido a Caina, bienvenido a Perú, bienvenido a Ambo, Huánuco. Los esperamos con el amor de siempre para la gran fiesta de San Pedro de junio, el 29 de junio. Nosotros tenemos para entregar el 25 del 2025, perdón. Entonces, quedan cordialmente invitados. Un abrazo a todos, muchos éxitos, gracias. En primer lugar, agradecer al mayordomo, de la familia, Cisneros, su esposo, Rivera, y a todos los que nos acompañan. Y luego también para felicitar al nuevo mayordomo, la familia Martínez Cisneros. Y pues estamos todos ya a apoyarnos y lo hacemos por una cultura de Caina. Imagínense, visiten Caina, estamos agradecidos de todos nuestros paisanos residentes en otros lugares. Venga Caina, parte también ser de la fiesta y eso, ¿no? Lo inculcamos y también lo hacemos con mucho cariño. También nuestro mayordomo que viene para el próximo año y así seguimos cultivando esta tradición que es nato y neto de nuestro Caina, nuestro gran de los chuntos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Y la verdad para mí ha sido una experiencia muy bonita. Y hace un rato me preguntan, ¿no? ¿Volverías a repetir? Yo digo que sí. ¿Por qué? Por mi pueblo, porque aparte de eso, me he propuesto a cultivar y a rescatar la costumbre de mi pueblo. Porque he visto que es tan original. Entonces me gustaría, ¿no?, extenderlo más y hacer conocer acá en el Perú y fuera. Y estoy muy agradecida también con la gente de acá porque me apoyaron bastante, espiritual, moral, económicamente también. Y en especial mi tía Agustín ha estado reemplazando a mi abuelo. Digo a mi abuelo porque él ha estado en todo. A mi mamá también ha estado detrás de mí y quizás los dos me han dado más fuerza, ¿no? Y gracias, y por fin cumplí lo que anhelaba siempre. Y espero que también mis paisanos que están fuera o están en Lima, nos acerquemos, hagamos algo por Caina, porque Caina es bonita, tiene zonas turísticas, tiene zona agrícola, entonces
incentivemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a crecer. Kaina no debe quedarse así. Kaina debe crecer. Y tiene que crecer. Y es la verdad que solo pido a Dios, porque todo con Dios se puede. No, que muchas personas de acá de Kaina, o sea, hay que abrir el ojo para ver lo maravilloso que tenemos y no lo estamos valorando. También podemos agradecer a nuestros amigos bailantes también que han venido, ¿no? Ajá, sí. Algunos han venido desde Lima también a bailar. Sí, para que ellos, acá, por ejemplo, las señoritas que están participando, lo han hecho con mucho cariño, con mucha devoción y respeto. Lo que me gustó, han mantenido su disciplina, y los varones igual, ¿no? Se han comprometido conmigo y tía hasta el final, y así fue. Y con la orquesta igual, y usted también, gracias Wilmer, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Has estado en el momento que más necesité, has estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, son las palabras de nuestra mayordoma. Salud. Salud. Eso está rico. Salud. Ya, muchas gracias, buenas tardes. Ya acá estamos ya casi finalizando la fiesta de San Pedro de Kaina. Ya hoy es último día, como costumbre, porque entrego y pasemos a Igualá, ya acá terminamos. Así, gracias a todos los visitantes, a todos los que han venido de Lima, Huánuco, gracias a todos. Ese costumbre acá de Kaina. Así, yo quisiera, siempre todos los años así estemos juntos, como también este año entró mi sobrino también, la mayoría de San Pedro. Gracias, hermano. Además de decirle gracias a todos ustedes, gracias a usted, señor Laje, ya, muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí. Ahí no sale ni Saludos a todos los amigos que han estado en servicio de la mayordomía. El amigo Ventura, la señora Fana, el señor Domingo. Presente con producciones Laja en el distrito de Kaina, la costumbre tradición de Kaina, porque ya traigo, estamos con la rebanada. Costumbre tradición del distrito de Kaina, lo que ya entrego. Calachucha, no olviden el traguito. Arrolladora Federal Perú se lleva un recuerdo inolvidable del pueblo de Quío, del distrito de Quío.
Sí. Buenas tardes, estimado. Gracias por la entrevista. Lo hemos pasado maravilloso, la atención ha estado muy buena, la costumbre también. Esta costumbre de los chunchos es único acá en esta región, ¿no? Ahí está su complemento. Al director. Ahí está. Su complemento para toda la orquesta. Sí. La costumbre de Caina. Ahí está. La familia Cisneros, pasando ya los entrantes, ya despidiéndose de este lugar de acá de Caina. Ya se van yendo también a la ciudad, ya están con. Están listas las maletas. Agradeciendo a todos los familiares, a la familia Cisneros, también a toda la gente, los invitados, también las cocineras, ¿no? Ya están cumpliendo, ya cumplieron también ya. Yo me quiero solamente agradecer a todos que han venido acá. Entonces, bueno, nosotros hemos tratado de hacer lo mejor posible, solamente el pueblo planificará si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Por mi parte, lo he agradecido y quizás he cumplido con lo que me ha encomendado San Pedro y estamos acá de venir de lejos. Y me voy contento, satisfecho. Como vuelvo a decir, solamente el pueblo dirá si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Thank you.
Señora, un silencio, por favor, va a hablar el mayordomo. Bueno. En primer lugar, agradezco a Dios, gloria a Dios, todo se cumplió a la voluntad de Dios. Y lo único les pido a todos ustedes que amemos nuestra tierra. Ya, el amar nuestra tierra no solamente es venir, bailar, cantar, no. Es cultivar, rescatar y cuidarlo más que todo. Y para eso tiene que existir la humildad, el respeto, la devoción. Eso es amar nuestra tierra. Es lo único que les pido. Amemos nuestra tierra, nuestra tierra como nuestra madre. Y también les pido gracias, les digo gracias a todas estas personas, todos que están aquí, quizás también ya se han ido. Me han dado mucha fuerza y valor para cumplir esta promesa que anhelaba hace muchos años. Le pido a Dios bendiciones para todos ustedes, a todos los que me han ayudado, los que no me han ayudado también, porque todos somos nosotros. Caneño, pero soy un visitante de corazón caneño, pero el nacimiento soy de Zarapá. Yo solo quiero, todos los caineños que pongan, no solo hablar, no decir que soy caineño y al final cuando les das el cargo, yo no creo que no es bueno para un distrito, es muy lindo y me voy contento, me voy feliz de haber cumplido con lo que me encomendó San Pedro. Agradezco a todas las personas que están aquí, que me han apoyado, gallitos, cocineros, bailantes, músicos, yo como foráneo me voy contento, me voy feliz. Agradecer a todas las personas que están presentes en el baile, en la procesión, en el lavado de pesar de cera, en el lavado de corona. Y creo que eso para mí es algo nuevo, porque yo nunca había pasado esta experiencia, ¿no? Que hoy se termina. Gracias a Dios hemos cumplido y creo que ha salido al menos para mí. Bien, solamente quiero decirles gracias y darle paso aquí al mayordomo que también ellos les pido que le apoyen como a mí me apoyaron. Solamente, señor. ¿Qué más les puedo decir? De verdad, yo me siento emocionada. Yo no vine
San Pedro de Caina. ¡Litra! 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 ¡Arriba el cristero! ¡Ay, cisnero! ¡Cisnero! ¡Litra! 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 Thank you.
La cabeza. Wilmer. Salud. Gracias. Es chelita. Rico. Es para que no te vayas. Arriba, abajo, al centro, adentro. Yo te más que te doy.
Arriba ya. Ya lo recicamos, lo recogíamos. Abrázame con la... Estamos a unas horas de culminar la fiesta en honor a San Pedro con la danza de los chunchos.
Sigue la despedida de los chunchos en honor a San Pedro del distrito de Caina. De la Igualá hasta Guatacamana, los chunchos de Caina. Oli, saludos Oli. Thank you.
Saludos para toda la familia Espinosa, para toda la familia Celadita, para toda la familia Fretel, para toda la familia Villanueva, para toda la familia Castro, para toda la familia Albino, para toda la familia Rivera, para toda la familia Laja, para toda la familia Ponce, para todas las familias Caineo y para la familia Calero, también para nuestro amigo Flaco, el popular Flaco, nuestro amigo Bernardo. Y para toda la familia Martínez Cisneros. Familia, hasta el próximo año 2025. Hasta 2025. Ahí está nuestro amigo Bernardo. Para Joel Luciano Takiri, saludos para toda la familia Takiri. Saludos para toda la familia Gómez. Saludos para toda la familia Contreras.
para toda la familia Gaspar Rojas. Saludos para Santiago Gaspar. Y saludos para todos nuestros amigos quienes nos han seguido acompañando durante la transmisión desde el día 24 hasta el 1 de julio. Thank you.
Bye.
Estamos en el distrito de Caina. Nos encontramos en el distrito de Caina, provincia de Ambo, región Huánuco. Estamos celebrando la fiesta en honor a San Pedro desde el día 24 al 1 de julio. Hoy es el día de la despedida de la fiesta, el Algualá. Estamos aquí con todos los amigos que nos vienen acompañando, todos los bailantes de los chunchos, las chunchas. Thank you.
Familia, nos encontramos aquí en el distrito de Caina celebrando la fiesta patronal en honor a San Pedro 2024. Estamos aquí con la danza de los chunchos, los bailantes, amigos, familiares. Están acompañando en esta despedida el Aigualá, familia Cisneros. Para toda la familia Martínez Cisneros, que el próximo año siga en mayordomía la señora Norberta Martínez Cisneros y señor esposo, el señor Álvaro Montañez, mayordomos 2025. Desde ya les hace la invitación a cada uno de ustedes a la fiesta patronal en honor a San Pedro 2025. Desde el 24 al 1 de julio. La mayordomía de los chunchos también hace su despedida de la Igualá el día de hoy. Se agradece la confianza a la familia Martínez Cisneros, a la familia de Rivera,